Tunja, la capital del departamento de Boyacá, está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la ciudad capital más alta de Colombia y una de las que mayores tesoros arquitectónicos y culturales encierra. Conocida también como la ciudad universitaria de Colombia, Tunja se precia de ser cuna de varios presidentes y grandes literatos, que fueron forjados en la ciudad que hoy sigue conformada por campesinos apegados a sus costumbres, pero con sed de progreso. En uno de los ramales de la cordillera oriental se extiende el hermoso Valle de Samacá, lugar de asiento para trabajadores boyacenses que por años han cuidado con orgullo la inmensa riqueza natural y minera de esta tierra. Samacá es sinónimo de generaciones enteras que han sabido cultivar y aprovechar la tierra, pero que al mismo tiempo han hilado su historia y la del país. Samacá es por algo un remanso de paz y de progreso. Usted me hace preguntas, ¿sí? Me dicen qué tengo que decir. Tranquilo. Pero es algo serio. Bueno, esta hermosa ciudad se llama Tunja, del departamento de Boyacá. Tunja es una ciudad muy tranquila para vivir, o sea, con respecto a otras ciudades, acá se vive muy tranquilamente, cómodamente. Y lo más hermoso de Tunja es su gente. A continuación de su gente son los grandes campos y maravillas que nos ha dado Dios del campo, la papa. A Tunja le dicen la ciudad universitaria debido a la gran cantidad de estudiantes que llegan de diferentes partes del país. Acá se trabaja muy fuerte, aquí se trabaja más que todo con pasión, con amor. Bueno, esta ciudad también es bastante católica, entonces consta de muchas iglesias para visitar, hay monumentos históricos, principalmente esta ciudad tiene la iglesia del Topo. Nuestro producto de la papa, que es bien comercializado, y de ellos dependemos muchos comerciantes y de ellos toda la comunidad, todo el mundo entero, porque la papa es un producto, un tubérculo muy hermoso, y gracias a Dios el campo, la leche, las vacas y su gente, gracias. Hay una tranquilidad muy buena. Soy tunjano, voy a hacerse mucho honor. Tunja fue una de las ciudades que promulgó todo el cuento de la independencia, entonces hay bastante historia acá en Boyacá y acá en Tunja incluso. Me siento orgullosa de Tunja porque es un clima maravilloso y es donde es la ciudad donde fluye leche y miel. Se vive feliz, se vive seguro, se vive alegre, se vive tranquilo. Es una ciudad pacífica, acogedora y bueno, principalmente la tranquilidad y la seguridad que le da uno para vivir acá. Quedan cordialmente invitados, es un lugar muy especial para que nos visiten y nos acompañen. Y el clima es muy, muy chévere también acá. Sí, obvio, aquí se vive feliz. Estamos en Samacá, como pueden ver, Boyacá, precisamente. Los que vivimos aquí en Samacá les dicen samacenses.
Los turistas que vienen a Samacá pueden conocer el parque principal, principalmente en Navidad, donde el parque está lleno de luces, de colores, además de las fiestas. Tenemos el Cuentón, tenemos las lagunas de Gachaneca, las represas y un cementerio indígena, los famosos buitrones de las ferrerías y de las hilanderías. El Cuentón es un, por decirlo así, es un gran puente donde pasa, tiene vías férreas donde pasan trenes cargados de material. Para mí lo más bonito son los parques. Pues a mí me gusta el pueblo porque es muy bonito, hay varios lugares para conocer. El lugar que me parece más bonito es el páramo del Rabanal, porque es un lugar grande, hay varias lagunas y es un sitio donde usted puede estar con la naturaleza, puede caminar libremente, respirar aire puro. También está el cementerio indígena del Venado y el santuario de Patagüí, donde hay unas cuevas también que es muy bonito conocer. Lo que más me gusta es con las personas con las que vivo, ya que me siento rodeado, lleno de personas con las que convivo bien y me siento bien. Lo más lindo que tiene Samacá son las mismas personas, aquella gente que compone Samacá, son unidas, se esfuerzan por lo que quieren, los campesinos sobre todo. Todos se conocen con todos, nos cuidamos. La tranquilidad sí es muy latente en este municipio. Mi nombre es Josué, vengo de Cali, hace 8 años vivo acá en Samacá. Les recomiendo comer gallina criolla, que la prepara mi tía Hilda. Son una delicia acá de Samacá. Aquí me siento bien y acá vivo libre. Me siento feliz y me siento rodeado de personas que sí valen la pena y con gran amor. Yo soy muy orgullosa de ser de Samacá. Acá se vive un ambiente muy agradable, además de que no es tan ciudad, es un pueblo, y en un pueblo pues yo creo que a la mayoría les gusta vivir en un pueblo por su zona más rural que urbana. Entonces es muy bonito vivir acá en Samacá. Dicen que las limitaciones de cada persona son mentales, pero cuando son físicas, es el espíritu el que nos demuestra de qué somos capaces. Edwin es ejemplo de esto y Samacá el escenario para demostrarlo. Mi vida ha sido el cambio de mi vida completamente. O sea, mi vida me cambió totalmente desde cuando nació mi hijo. Mi esposa al principio fue duro, pero a largo tiempo pues ya es una historia muy bonita para nosotros y un ejemplo para de pronto hasta el país. A un niño con condición de discapacidad siempre hay que sacarlo adelante por uno mismo y colaborarle, que eso mi Dios le da las bendiciones a uno mismo. Si uno mismo le da su granito de arena, mi Dios también le colabora a uno. Edwin Mauricio Martínez es mi hijo. La discapacidad que tiene mi hijo Edwin es una discapacidad llamada artrogriposis múltiple. La discapacidad previene en uno de 3.000 nacimientos. Nacen los niños así. Fue duro, al comienzo fue duro porque pues el nacimiento de él, pues la verdad fue duro. Ya comenzamos pues la verdad el crecimiento, a llevarlo a una fundación en Fundigerente a Tunja y fue participando en terapias. Ya nos íbamos adaptando un poco a Edwin. Gracias a Dios lo fuimos nosotros mismos, dando nosotros mismos el ejemplo porque lo fuimos sacando. Pongámosle de la fundación, allá nos toca llevarlo 2 días de acá hasta Tunja. Nos ha superado muchísimas cosas que nunca pensábamos que él las iba a poder hacer más adelante. Para la gente que no lo conoce, pues piensa uno que es difícil hacer las cosas pues, por su discapacidad, pero la verdad nos ha dado unas sorpresas pues, porque él a lo largo del tiempo ese expresa muy bien, aprendió a escribir con su boquita, aprendió a comer, hace todo con la boca, pinta, escribe, corta con tijera, hace todo, o sea, él se defiende. Es una experiencia muy linda lo que hace él. Y aprendió con la boca también a jugar raqueta, también escogió los muñecos, el lápiz, los colores, las tijeras.
como a los 3 añitos más o menos, y nos conseguimos un entrenador en Tunja. Él nos dijo, lo pueden llevar, el niño puede participar en el deporte que es bocha, se puede integrar. Nos fuimos motivando, nos fuimos pues adaptando más a él, el niño participa, ahorita va a campeonatos juniors, salió del país a Brasil. Ha sido un orgullo para nosotros como papás pues tenerlo a él, es una experiencia muy linda. Cuando él viajó a Brasil, nosotros estuvimos en Bogotá, en el aeropuerto, lo sacamos al aeropuerto en Bogotá, pero el mejor orgullo que sentimos fue cuando el avión arrancó, mejor dicho, despegó de la pista en Bogotá. El profe Mario, ya que fui a la escuela a entrenarme, me contó esa noticia y nos fuimos. Me gustó montar en avión, quisiera volver a montar, y también monté en tren. Uh-huh. Y conocí a muchas personas. Es una familia más unida porque él nos trae muchas experiencias, tal vez por el niño nos toca estar más unidos, eso nos motiva mucho con lo que hace, nos motiva mucho pues para estar unidos, porque pues nos toca colaborarle a él entre los dos, que cualquier cosa que usted tocó llevarlo al colegio, que tocó llevarlo a tal, entonces pues la verdad sí es, nos toca estar más unidos para pues colaborarle al niño. Nosotros somos una familia feliz y pues a pesar que a veces también hay dificultades, estrés, pero bregamos a lo máximo para poder pasar una vida muy digna y una familia bien, bien unida. Yo le pido a Dios que me dé la fortaleza para, pues, para tener a mi niño, pues para ayudarlo en los, como en el colegio, estar pendiente para que el niño llegue a hacer su bachiller, llegue a hacer su universidad y al transcurso de los años él decida qué quiere hacer cuando sea grande. Me lo imagino como nos mandaron unas fotos de él con el campeón que fue en Brasil, y se tomó muchas fotos con él y nos mandó un mensaje bonito que algún día mi hijo tenía que ser un gran campeón. Día por día él le trae uno muchas sorpresas, que mire que aprendí a hacer tal cosa, aprendí a escribir con la boca, aprendí a pintar, aprendí a hacer pintura, aprendí a muchas cosas. Entonces, desafortunadamente, todo lo que dice la gente, así que por lo menos, no, es que su niño no puede, es que su niño no hace, su niño no sé qué, pero el niño tiene las capacidades. La discapacidad no es un impedimento para que la persona sea feliz. Sí se puede. Me llamo Juan Nicolás Suárez Montenegro, soy del grupo prejuvenil de Otrora Integración Folclórica de Colombia. El judío, la leyenda de judío errante. Se relaciona con una escultura que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo. ¿Qué? Ya regresamos con esta historia. Chao. El sueño de su hermano es hoy uno de los legados culturales más importantes de Tunja. Graciela Sanabria dirige Otrora, los 4 veces campeones mundiales de danza. Empecemos por la historia de la fundación, Graciela. ¿Qué es Otrora? ¿Cuándo empezó? Bueno, Otrora es una organización sin ánimo de lucro, es una escuela de formación artística y cultural que se creó hace 35 años. Fue fundada el 7 de mayo de 1982 en la casa del fundador de la ciudad de Tunja, donde mis padres y mi hermano José Santos Sanabria se reunieron a ver cómo proyectaban nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y sí, allí nació Otrora este día. Habla usted con mucho respeto y admiración por su hermano. Uf. ¿Qué le dejó entonces él a esta ciudad? Totalmente. Hablo con muchísimo respeto,
con muchísimo, y, ¿cómo te digo?, con admiración. Ajá. Porque de verdad que como personas como él, pocos que se dedicaron a este trabajo, y dejó para Boyacá y para Colombia, para el mundo, esta bellísima herencia cultural y familiar. ¿Estos muchachos cómo llegan a ser parte de Otrora? Sí. ¿Son profesionales de la danza, sí, o son jóvenes que se interesan y ustedes les abren un, sí, espacio? Exacto, eso es. Ellos se interesan, les gusta la danza, porque la mayoría son jóvenes profesionales especializados en distintas áreas. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay ingenieros ambientales, ajá, abogados, odontólogos, pero veterinarios. Pero que dedican tiempo, exacto, a la danza. Dedican su tiempo libre a la danza y que les gusta. Les gusta. El que está aquí es porque tiene sentido de pertenencia, porque le gusta divulgar sus tradiciones, su arraigo, lo que bailaban nuestros campesinos. Aquí, aquí nuestro folclore es purista. Por fortuna, la escuela ha encontrado un respaldo en usted, la hermana de, sí, su quizá más reconocido fundador. Sí. Esperamos entonces que lo sigan haciendo, porque muestra de esto es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí. Ahí. Graciela, sí, gracias. Muchísimas gracias por mostrarnos a ti, muchas a Otrora. Gracias. Muchísimas gracias por dar a conocer nuestro folclore a través de tu maravilloso canal, y que lo conozca Colombia, lo conozcan los departamentos, todos. Y aquí los esperamos a todos con los brazos abiertos, a que formen parte de nuestra gran organización, Grupo Tetracampeón Mundial de Folclore. A simple vista, Jairo Bonilla está lejos de ser un hombre que ha aplicado su pasión por la música en otra de las grandes artes de la humanidad, el cine. Jairo hace que su música le dé fuerza a las películas que alguna vez todos hemos disfrutado. Bueno, mucha gente piensa que yo soy boyacense de nacimiento, pues porque toda la vida he vivido acá, pero en realidad yo nací en Bogotá y fue más un asunto de circunstancias, del destino, aunque allá está buena parte de mi familia. Y pues aquí he vivido toda mi vida, solamente me ausenté unos años para estudiar y hacer otras cosas. Y después regresé y todo el epicentro, pues, de mi vida profesional ha transcurrido acá, lo que se ha podido hacer visible. Y sí, soy un boyacense comprometido y de corazón. Quiero mucho esta tierra y aquí he estado, pues, desde siempre. La música llega primero por la vena artística de mi papá y de mi abuelo. Mi abuelo era artesano de la tagua de Chiquinquirá. Mi papá también tiene esa vena artística, le fascina pintar. Aquí a finales de los 70 y durante toda la década de los 80 en Tunja hubo una situación muy afortunada en torno al arte y especialmente a la música, y producto de toda la gestión que estaba sucediendo a nivel de la ciudad especialmente, pero también del departamento, se cultivó la música en un nivel muy alto. Era un programa que tenía una proyección muy ambiciosa a nivel nacional e internacional, y se crea la Escuela Superior de Música de Tunja. Y yo formé parte de toda esa exploración del área infantil, de nivel medio. Llegué hasta lo que hoy sería un preuniversitario. Y en esos años, que fueron también muy felices, pues recibí toda esa introducción y primera estimulación y acercamiento ya en profundidad a la música. Y ya con esas bases, ya cuando yo cumplo 17 años, pues me desplazo a Bogotá y ingresé a la Universidad Javeriana para iniciar la carrera formal como músico. Bueno, después de superar esa etapa fuerte, digamos, de tratar de completar mi formación en otros campos,
Yo regreso a Tunja con la meta de poder aportar en algo al medio, pero me encuentro con que esa escuela en la que yo estudié y ese instituto y todo ese proyecto de aquellos años prácticamente se vino a pique. Fue algo muy triste y veo que la ciudad está hecha un desierto en términos de formación y proyección musical. Y mientras eso pasaba, un día un amigo publicista se me acerca y me dice que por qué no le ayuda a producir un jingle que necesitaba. Y ahí se empieza a abrir otra puerta, que es la puerta de la publicidad, a conocer ese mundo. Y es donde yo veo que puedo realmente como llegar a hacer algo significativo a nivel musical aquí, a nivel local, en Boyacá. Hace como unos 5 años, mi agente de locución en Argentina me informa de uno de tantos festivales, porque allá es muy, muy frecuente encontrarse con festivales de publicidad, donde me dice, esto tiene más o menos tu perfil y aquí podrías como de pronto probar. Y creo que es un momento donde ya considero que hay cierta madurez detrás del producto y del discurso y todo eso, y que es la oportunidad para medirse y hacer un primer gran control de calidad, a ver cómo estoy respecto a todo lo que está pasando en la publicidad en Latinoamérica. Y fue muy grato porque desde ese momento he participado durante 5 años de manera ininterrumpida y al día de hoy he ganado cada año un total de, para sumar en este momento, un total de 13 premios internacionales de publicidad. Ha sido un ejercicio enriquecedor. Y digamos que la influencia siempre, lo que yo he podido dejar aquí a Boyacá, ha sido impulsar ese medio, el medio que yo quería llegar a impactar y a potenciar desde el audio, desde la música. Y bueno, pues ahí vamos. Todo lo que he soñado, gracias a Dios, se ha cumplido, ¿sí? El sueño máximo para mí era llegar a hacer la música de una película, y fue algo que se concretó hace ya un par de años y que tuvo todo el desarrollo durante los últimos 6 meses. Y eso fue un sueño cumplido y espero ya después de ahí seguir ascendiendo mucho más. Pero sí, efectivamente todo lo que he proyectado en mi cabeza lo he soñado muy fuerte, lo he querido con el corazón y tal vez por eso se ha concretado siempre. No sin una buena cuota de esfuerzo, por supuesto, pero siempre lo he logrado y siempre lo he disfrutado. Luis Armando es un joven zamaquense que entendió que el potencial turístico de su pueblo depende de que su comunidad se apropie de lo que para él es amor convertido en naturaleza. Luis Armando, uno de los lugares representativos de Zamacá es el Puentón. Sí, el Puentón. ¿Qué se sabe de este lugar? ¿Quién lo construyó? ¿Qué historia hay alrededor? Fue construido por un ingeniero francés de apellido Bardushi, por lo tanto el Puentón se llama Puentón Bardushi, ¿sí? Sí, entonces tiene una altura aproximada de 40 metros, se practica bungee, el tren pasa todos los días por ahí, transporta cemento, debajo del puente pasa una fuente hídrica del río Teatinos y excelente, hay pescadito, tenemos flora, fauna, todo por acá. A mí me encanta salir, conocer la naturaleza, como que uno se siente libre, ¿sí me entiende? Es decir, usted quiere que la gente venga y disfrute esto también, pero viéndolo de pronto como una oportunidad también de negocio y para mostrar su municipio. Exacto. No hay nadie que lo haga, nadie se interesó de verdad en esto, ¿o a usted qué fue lo que más lo motivó a empezar a promocionar estas caminatas? Me motivó cuando yo estaba en el colegio, escuché una frase por ahí que si uno es bueno en algo, que dedicarse a eso. Y pues la verdad yo soy bueno en salir, en conocer. He llevado muchos de mis amigos a distintos sitios que yo conozco. Sí. Tenemos la represa Teatino, la represa Gachaneca 1, la Gachaneca 2, el Chorro, llamado también el Golpe del Agua. Es una cascada genial.
Gracias, Luis Armando, no, por traerme perfecto. Hasta el Cuentón y contarme su historia. Muchas gracias. Ok, con gusto. Hola. Mi nombre es Juan David Vargas Otalora. La historia que les tengo el día de hoy es la de una piedra. Cuenta la leyenda que en una montaña hace mucho tiempo había un túnel. Ahí habían unas piedras de oro. Habían gemas, joyas, en fin, había oro. Y entonces en ese túnel habían diamantes, piedras de oro y muchas cosas de esmeraldas, así. Y entonces había una piedra. La gente que quiere coger esas piedras de oro, la piedra los aplasta. Lo que sale en la piedra los aplasta y la piedra vuelve a su lugar. Bye, bye. Chao. Bueno, esta hermosa ciudad se llama Tunja, del departamento de Boyacá. Bueno. Pues muy bien. ¿Cómo se termina una grabación? ¿Cómo se termina qué? Una grabación. A Tunja le dicen la ciudad universitaria debido a la gran cantidad de estudiantes que llegan de diferentes partes del país. Marisol, y lo más hermoso de Tunja es su gente. A continuación de su gente son los grandes campos y maravillas que nos ha dado Dios del campo, la papa, nuestro producto de la papa que es bien comercializado y de ellos dependemos muchos comerciantes y de ellos toda la comunidad. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.